Hey, mi gente, sean todos ustedes bienvenidos a lo que es Opiniones RD TV Show. Hoy tenemos básicamente un contenido muy entretenido, correspondiente a lo que siempre hablamos nosotros en la esquina de los barrios, con los tigres, con tu mamá, con tu hermana. Los tigres allá trabajando, tú sabes, metiendo manos. Vamos a verificar qué haríamos con mucho cuarto. Por ejemplo, ¿qué harías tú si te sacaras 323 millones de pesos? Papá Dios. Varón, mucho cuarto. Pero que sí, mucho. Varón, ¿qué usted haría con tanto cuarto? Porque yo básicamente que sea algo cobarde, va a haber un lío durísimo. ¿Sí o no? Hay que salir para la calle. No, sí, vamos para la calle, A ver qué dice la gente en la calle de lo que es 323 millones de pesos. Mi gente, vamos para la calle. Hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, tengo una pregunta. ¿Qué tú harías si te sacaras la Superloto más que consiste en 323 millones de pesos? No, pues sincero, yo con esos cuartos, todavía yo no sé dónde yo estuviera ahora mismo. Realmente. Pero el pensamiento más grande que uno tiene es hacerle la casa a su mamá. Después de ahí ya uno, lo que quede, ya uno o lo cuere o se lo bebe. O agarra y compra para el apartamento. Invierte, pone un negocio, después que ya tenemos ese cuarto gastado, ya tú no vas a ser pobre. O vas a seguir siendo pobre como quieras, por el pensamiento de aquí. Exacto. Si tú no tienes poder, tú no vas a cenar. Ahora no hay cuarto tampoco. Si esos cuartos llegan, amén sean. Y si no están, seguimos siendo pobres. Normalito. ¿Cuál es tu nombre? Rafa. Nosotros sabemos que montarse. Sí, claro. Uno remonta, pone cerca de la vieja de uno, una casita, una vaina, un carrito con una lucha. Hay que buscar la forma de hacer un negocio que genere cuarto, lo que sea que genere rápido. Y hacer una par de locas, un par de bailas, una cultura bacana, que todo te mire y yo, ¿y está lo qué? Exactamente. Y no queda de abaratado, porque anda por ahí que se está con la noche. Ese no. Señor, si usted se sacaría la loto, 323 millones de pesos dominicanos, ¿qué es lo que usted primero haría? Lo primero que yo haría es planificar en qué voy a invertir el dinero. Porque el dinero, si no se invierte, van a producir, no importa la cantidad que sea, termina desbaratado. Y lo primero que yo haría es invertirlo. Más bien, yo estoy claro, yo invertiría en bienes raíces. Okay. Y luego, entonces, después de que yo tenga un negocio que esté produciendo y yo tenga la posibilidad de ayudar a alguna de mi familia que tenga la necesidad de ayudarlo a poder a producir, porque el dinero no se puede regalar, el dinero hay que ponerlo a producir. Las personas no echan para adelante dándole, echan para adelante trabajando y corriendo. Eso es lo que yo haría. Pero usted no se haría como parte colombiana. Negativo. Negativo. Es que no puede cambiar 100% de tu vida porque consigue dinero. Eso es correcto. Hay que mantenerla estable. De lo contrario, tú no vas a poder permanecer en el tiempo. Sí, pero hay muchachonas que se ven chulas. Bueno, oye lo que pasa. Las cosas llegan por default. Exacto. A medida que tú mejoras tu condición económica, así te mejoran todas las condiciones en sentido general. Exacto, correcto. O sea, tú no tienes necesidad de tú salir detrás de colombiana, ni venezolana, ni dominicana chapeadora tampoco. ¿Por qué? Exacto. Porque las condiciones que tú vas a crear en la sociedad te va a permitir que te lleguen personas entonces de otra categoría y que no sea para chapearte. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando tienes inversiones, a ti te van a rodear personas también que tienen inversiones. Exactamente. Entonces tú no tienes necesidad de que ni venezolana, ni colombiana, ni chapeadora dominicana. Exacto. Te tengan que quitar tu dinero. Es correcto. Yo opino. Mi gente, yo te escucho bien a esa gente. Ahora vamos a hablar de dinero, de cuarto, lo que le gusta a la gente. El menudo. Aaron, deme su opinión personal. Venga, cabrón. Entre. Deme la luz. Dándolo. Ya lo que es, ministro. Aaron, salimos para la calle. Estamos investigando aproximadamente qué harían las personas. Si nos sacaron, por ejemplo, la loto. La loto ahora mismo consiste en que puedes sacar aproximadamente 323 millones de pesos. Vamos a suponer, varón, que por el que yo razón, usted se saca ese dinero. O se rayó el ticket. Hay mucho dinero. Deme su opinión personal. ¿Qué usted realmente haría con tanto dinero? Cuénteme, varón. En primer lugar, te voy a decir algo. A veces le preguntamos a las personas, ¿qué tú harías? Yo soy de lo que digo que el momento es el que habla. Ok. Mi opinión. Con esa cantidad de dinero, yo no voy a decir, no, que lo voy a hacer a casa de mi mamá. Gracias a Dios, en primer lugar, ella tiene su casa. Okay.
yo lo que haría es remodelar o poner o mudarla hacia otra casa. Yo haría mi casa en el barrio donde vivo. Trataría de no mudarme de ahí porque realmente muchos cuando tienen dinero se van del barrio. No sé si es por comodidad, tranquilidad, a la bulla de la música, ¿no? Sí, que te tengo allí. Que, sí. ¿Me entiendes? Cosas así. Así le gusta el barrio. A mí me gusta siempre mi barrio. Okay, porque no quiero decir, mira esto, después que consiguió dinero. Ok. Se mudó, se mudó del barrio, se mudó para tal sitio, ¿no? Porque habría como de comer caca. Porque dime tú, si te van a hacer un lío en tu barrio, te lo pueden hacer en otro lado, si saben que tú tienes esa cantidad de dinero. Sí, y no tan mala tu opinión, yo sé que mucha gente le gustaría lo que es ayudar a otras personas. Claro que sí. En lo que es con tanto dinero que podemos sacar. Pero mira qué sucede. Yo tengo una mente un poco más diferente a la que tú tienes, honestamente. Pienso diferente, no que la tuya está rara, no, sino que automáticamente yo pienso un poco diferente. ¿Qué yo haría si me sacara tanto dinero? 324 millones. Yo creo que están en un impuesto aproximadamente como de un 20% lo que tú sacas. Más o menos, te quedan como algunos 200 y picado. Pero vamos a suponer que te sacaste 324, que te dieron su limpio. Vamos a ver que dicen como que te quitaron el impuesto de todos los cuartos. Bueno, eso es mucho dinero. Pero, yo lamentablemente, mire, usted me excusa, en el barrio yo no puedo vivir. Usted me encontró su casa, que hace ahí, son sus problemas, y no está mal. No, yo lamentablemente encontré todo el dinero salir del barrio. Y tú está básicamente, él en una ocasión dijo que él ama a los minas, él ama a los minas, pero los minas él va a hacer cheche, coro, pero ahora le encontré su cabeza, le tengo un lugar donde no vaya a pasar un motorista, un delivery, un motorista salante, jodiendo, ¿entiendes? Okay. O sea, varón, lamentablemente yo en el barrio no puedo vivir. Bueno. Mire, yo haría lo siguiente. Yo trataría de comprarle una casa a mi mamá, como obviamente, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Y una casa a lo que es a mi personal. En eso básicamente diría como algunos, te van como un par de millones de pesos. Pero el objetivo principal que yo haría es un certificado financiero. ¿Tú sabes un certificado financiero, ¿verdad? Aclárame. Ok, no hay problema. Mira, un certificado financiero es que tomas una cantidad de dinero tuya. Pues vamos a suponer que tú cogiste de lo que te sacaste 200 millones de pesos, ¿verdad? Lo pusiste en un certificado financiero. Ahora mismo las asociaciones son aquellas que te dan más dinero por cada millón. Te dan básicamente un 7, un 8%. ¿A qué me refiero con eso? Que por cada millón que tú tengas guardado con ellos, te dan aproximadamente de 8 millones, 7 millones de pesos. O sea, 8 mil a 7. O sea, de 8 mil a 7 mil pesos. Más y esa gente no somos más de ti. Ay, no. No me hables de eso. Entonces, tú vas a dar realmente por ejemplo 200 millones y te dan, de 200 millones te dan aproximadamente 1.6 millones de pesos mensual. ¿En qué? ¿O mensual? Mensual. Simplemente por tener 200 guardados en su banco. Ya, ya. ¿Puedes entender? ¿Y se puede hacer con 10 mil, tanto 15 mil pesos? No, no, con lo que se quiera. Okay. Eso es así como que sea. Pero si tú piensas automáticamente, no está mal tu idea de ayudar a otra persona, pero si te llevas de ayudar, te vas a quedar pobre. No, no, porque tú sabes que todo el dinero que, por ejemplo, que yo voy a tener, no lo voy a invertir todo en las personas necesitadas. Obviamente, de ese dinero yo voy a poner más negocios. O sea, voy a poner negocios. Okay. ¿Me entiendes? Negocios que generen. Por ejemplo, la comida genera. Las peluquerías, eso genera porque todo el mundo, todos los días están y salón de belleza también. ¿Me entiendes? Entiendo. O sea, que el dinero se va a invertir y inmediatamente se invierta. Va a crecer. Bueno, yo haría eso que usted dice si yo me sacara, por ejemplo, la loto normal. O sea, la loto normal son 24, 23 millones de pesos. Y es como acumulativa, tú vas, te puedes básicamente ganar ese dinero. Yo haría eso con ese dinero. Con 324 millones de pesos, bueno. Eurípides Paulino no trabaja más nunca en su vida. Bueno, papá, me necesito decir la verdad. Es mucho dinero, pero es como te dije ahorita. Uno ahora mismo dice, no, yo haría tal cosa y tal cosa. El momento se crea. Es correcto, pero yo tengo eso programado. O sea, yo me manejo de una manera financieramente que la cual yo estoy seguro porque yo iría con ese dinero, honestamente. Eso es lo que dice, señores. Opiniones RD TV Show. Recuerden suscribirse al canal, compartan y comenten este video. Si llegas a tener ese dinero, mírame, no te vuelvas como este hombre. ¡No! Este hombre le gusta la chanti. Y cuando son de que violín así, dije. No, varón. Este hombre así. Varón, usted ha visto básicamente las colombianas, las que son. Oye, lo hay que. O sea, las que son como paisa, que dije, papito. Ay, Dios mío. Dije, papito, qué rico papito. Varón, eso. ¿Qué, varón? No me forma. Opiniones en el TV Show. Suscríbete. Gracias. ¡Ay, qué baño!
No necesitas decir sí. Solo ves a vivas como un loco estoy aquí. Okay. G, 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 G.